Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Bueno, nos paramos un vídeo más para hablar sobre uno de los sabbats de la Rueda del Año que estamos haciendo. Ahora nos paramos en Imbolc, es tiempo de Imbolc, y vamos a ver en el vídeo qué energías mueve esta celebración, qué supone de cambios en la Tierra, cómo nos afecta a nosotros y qué podemos hacer para celebrar. Lo primero que tenemos que saber es que al ser una celebración que no está asociada ni a ningún solsticio ni equinoccio, tiene su propia fecha. La fecha estipulada que se puso es del 1 o el 2 de febrero para el hemisferio norte y el 1 de agosto para el hemisferio sur. Pero en el calendario celta ya sabéis que tenían un calendario lunisolar y por lo tanto esta celebración estaba asociada a una luna llena. Esta luna llena era la más cercana al punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es decir, justo en el punto medio entre Yule y Ostara. Cada persona celebra estos sabbat como siente y como quiere. Hay personas que lo celebramos en luna llena y hay personas que prefieren celebrarlo en la fiesta estipulada y ambas son correctas. Desde mi punto de vista, el celebrarlo con la luna pues va muy asociado a las personas que trabajamos con el ciclo lunar, que seguimos estos ritmos más naturales quizá, pero el celebrarlo en las fechas estipuladas, aunque fueran puestas posteriormente, se crea una energía colectiva porque muchas personas lo conocen con esas fechas, lo conocen en ese momento del año y toda esa energía participa de una energía global, entonces nos nutrimos de ella y hace que haya esa especie de magia en el ambiente. Eso como pasa el 31 de octubre. Ya sabéis que Samhain este año sí que cayó en el 31 de octubre, pero normalmente no es así. Pero igualmente ese 31 tiene esa magia especial, pues con Imbolc y con el resto de fiestas sucedería lo mismo. Por eso no os preocupéis si lo celebráis en una fecha o en otra, o incluso en las dos, porque ambas están bien. Imbolc significa en el vientre, os voy a dejar por aquí la procedencia de la palabra, y también se asocia con otro término que significa leche de oveja, y es que en este momento en la naturaleza vemos que ya muchos animales empiezan a tener sus crías y empiezan el momento de lactancia, como pueden ser las ovejas. A nivel naturaleza, estamos en ese punto de despertar. Venimos del momento más duro del invierno, venimos de la época más fría, bueno, lo hemos podido ver, con nevadas, con frío, con lluvias, con viento. Y ahora, esas semillas que habían caído a lo largo del verano, que habían penetrado en el suelo y que habían estado bajo tierra durante parte del otoño y del invierno, comienzan a verse, comienzan a salir los brotes, atraviesan la tierra y ya podemos verlos. Muchos árboles vais a ver que ya empiezan a tener unos brotecitos pequeños de las nuevas hojas y las nuevas flores que van a tener en primavera, y en el suelo se ven cómo salen bastantes brotes de cosechas o de diferentes plantas que ya van atravesando esa capa de tierra y salen visibles porque ya tenemos también más horas de luz. Es algo notable. Si en el solsticio de invierno estábamos diciendo que a partir de este momento el sol comenzaba a ganar terreno en la oscuridad, a partir de este momento es cuando empezamos a verlo más visible, vemos que los días ya están durando más y un poco esa energía de luz y de alegría va entrando a nuestras vidas y lo vamos notando. La energía de Imbolc, del mismo modo que ocurre en la naturaleza, es una energía de renovación, es una energía de esperanza, es una energía de juventud, porque no deja de ser los primeros brotes. Entonces todo eso nos afecta a nosotros de la misma manera. Es un momento en el que tenemos ya la esperanza de la primavera, la esperanza del buen tiempo, de que se ha pasado ya lo más duro del invierno. Y pasamos de la mitad oscura del año a la mitad clara.
Imbolc sería la última celebración dentro de la unidad oscura del año, porque la siguiente celebración será Ostara y a partir de aquí comienza la mitad clara. Para mí Imbolc juega con esas dos energías, todavía tiene una parte de oscuridad, una parte de recogimiento más asociada a la mitad oscura y es momento de trabajar cosas internas, por supuesto, pero también tenemos una energía externa, una energía que ya se enfoca hacia afuera y es que es momento de materializar y de hacer tangible aquello que soñábamos, planeábamos y analizábamos durante la mitad oscura. ¿Qué podemos trabajar a nivel interno? Es momento de trabajar con nuestro niño interior, sobre reconectar con nuestras raíces y con aquello que nosotros veíamos de pequeños, cómo veíamos el mundo, cómo percibíamos las cosas, incluso cómo nos imaginábamos nuestra vida. Pues es momento de reconectar con eso porque estamos en el momento del nacimiento de la naturaleza y eso nos lleva a reconectar con nuestro nacimiento y nuestros primeros pasos. Durante la mitad oscura hemos estado viendo que hay cosas en nuestra vida que ya no queremos, que necesitamos sacarlas fuera y renovarlas, pues este es el momento de todo aquello que haya quedado, que no nos hayamos ocupado de ello, de sacarlo fuera y ya dejar todo despejado para la llegada de la primavera. A nivel externo podemos empezar a materializar. Esto quiere decir que si en Yule estábamos viendo las semillas, qué queríamos hacer con nuestra vida, planear un poco la visión de futuro de este nuevo ciclo, ahora ya en Imbolc es momento de empezar a llevar a cabo acciones y empezar a hacerlo tangible. Os pongo un ejemplo, si yo en Yule estaba pensando que me encanta la astrología y que quiero estudiar astrología, ahora en Imbolc es buen momento de empezar algún curso, de buscar información, de empezar a leer libros, hacerlo ya físico, hacerlo real, ya que no pertenezca solo al mundo de las ideas, sino que ya esté en el plano material. Personalmente, por lo que veo en mi entorno y personas que conozco que celebran la Rueda del Año, normalmente Imbolc es una de las grandes olvidadas, no entra en el top de favoritos como Samhain, Yule o Lita, el solsticio de verano. Pero creo que, aparte de que todas las fiestas son igual de importantes, porque tiene que haber un equilibrio entre todas ellas, Imbolc es muy necesaria porque es ese paso de un lado a otro y ese despertar de la tierra, ese despertar de la naturaleza, de la conciencia. Entonces, saltarse ese paso es como no unir todo lo que hemos trabajado en la mitad oscura con todo lo que vamos a vivir en la mitad clara y en cierto modo es como que se pierde un poco, ¿no? Si nosotros hacemos un horario de comidas, por ejemplo, y luego nos saltamos ese horario y no lo llevamos a la práctica, no compramos la comida que necesitamos para llevar a cabo ese menú, no sirve de nada el trabajo que hemos hecho haciendo nuestro horario, porque si no tenemos los materiales y no lo integramos, luego no vamos a poder llevarlo a cabo. Pues para mí Imbolc es un poco eso, es todo lo que hemos trabajado y lo que hemos aprendido en la mitad oscura, integrarlo y empezar a hacerlo tangible con todo lo que necesitemos para que la mitad clara pues podamos desarrollar todo eso que veníamos haciendo en la mitad oscura. Al menos es como yo lo veo y así lo quería transmitir porque bueno, creo que es una celebración muy importante. Además es un momento muy bonito en la naturaleza, de esos primeros brotes, de esas primeras flores y de descanso de que ya ha pasado lo más duro. Así que os animo a que si no habéis celebrado Imbolc o no conocíais mucho sobre ella, este año os paréis a celebrarla, a escuchar a la naturaleza y a vosotros mismos hacer ese salto de compromiso de lo que habéis trabajado hasta ahora para que la mitad clara pues sea mucho más bonita y mucho más provechosa. Igual que en otras fiestas, cada fiesta tiene sus deidades, pero bueno, quizá algunas son más ambiguas, sin embargo, la fiesta de Imbolc tiene una deidad muy marcada y es la diosa Brigid del panteón celta. De hecho, fue tan importante esta deidad que se pasó al cristianismo como Santa Brígida porque no podían borrarla. Entonces, este día, aparte de Imbolc, en muchos sitios se conoce como el Día de Brigid. Además, era una deidad con tres caras, era triple diosa, doncella, madre y anciana. Y depende de la fase, pues se veneraba una o se veneraba otra. En el caso de Imbolc, estaba asociada, como ya os estáis imaginando, a la doncella. Brigid es diosa del fuego, es diosa del hogar, protectora, pero además se le dan muchísimos más atributos como del agua, como pasaría con la diosa Brigantia, de hecho se piensan que podrían ser la misma. Y en este caso en Imbolc nos quedamos con la idea del hogar, de la luz, de la esperanza, de la renovación y del fuego. De hecho una actividad muy conocida es hacer la cruz de Brigid que se hace en Imbolc
y lleva el nombre de esta diosa. Es un amuleto protector que se usa en las puertas de la casa. Y la verdad es que es muy fácil de hacer porque con un poco de mimbre o de paja o de juncos podemos tejerla y ya tenemos un amuleto para todo el año que es bastante efectivo. Abajo en la descripción os voy a dejar un post a la deidad de Brigitte donde os cuento un poco sobre esta diosa, sobre sus atributos y sobre sus correspondencias, colores, plantas y demás. Os lo dejo en la cajita de descripción para que podáis echarlo. Como veíamos, Brigitte pasó a ser Santa Brígida en el cristianismo, entonces Imbolc, que es conocida también como el Día de Brigitte, pasó a ser la Candelaria y todavía hay muchas personas que celebran esta fiesta. Es la fiesta de las velas y es que la luz tiene una importancia clara, como ya hemos dicho, vemos que hay más luz, que hay más sol, que dura más el día y esto inevitablemente nos trae esperanza, nos trae alegría, nos activa. Y vemos que también esto tiene que ver con la naturaleza, que la despierta, la baña de luz y empieza su ritmo, empieza a ir más rápido. Entonces, las velas son el elemento central de esta celebración. Ahora que ya sabemos un poco más sobre esta fiesta y nos hemos puesto en contexto, vamos a ver qué podemos hacer para celebrar. Lo primero, como ya estáis imaginando, es montar un pequeño altar. Ya sabéis que para cada sabbat podéis hacer un altar y esto nos ayuda a conectar con esas energías, a poder poner nuestras ofrendas y hacerlo un poco más visible. No tiene por qué ser un altar grande, con un altar pequeñito es suficiente, pero es una actividad que te ayuda a ser consciente de un poco las energías de esta celebración y yo creo que es algo muy bonito de practicar. Los colores de Imbolc son el dorado, el amarillo clarito, por supuesto el blanco y en algunos sitios el verde claro y el rosa palo. Entonces pensad que es una celebración que está a caballo entre el invierno y la primavera. Por lo tanto, yo en el altar tendría una parte todavía de altar de invierno, en elementos naturales de invierno, pero también me iría enfocando ya a la primavera, quizá algunas flores, algunas plantas jovencitas. Ya metería esos elementos en el altar para ir inspirando y para ir llamando a esa energía que va a llegar dentro de poco. Por supuesto, tendríais que poner velas. En el caso de las ofrendas, creo que la mejor opción es la leche, porque hace referencia a este periodo de lactancia, y también podéis poner semillas. Otra actividad que podemos hacer es la cruz de Brigitte. Como ya sabéis, con un poco de paja, de juncos o de mimbre, podemos tejerla. En internet seguro que podéis encontrar diferentes patrones. Si consigo encontrar los materiales, os voy a dejar un vídeo en Instagram para que podáis aprender a hacerla. Pero tras la nevada aquí está todo bastante machacado, entonces no sé si voy a encontrar material a tiempo para poder tejerla. Pero bueno, si no os dejaré algún enlace para que podáis echarlo. Estas cruces se cuelgan en la puerta a modo protección, incluso podéis hacerle un pequeño ritual a la hora de ponerlo y normalmente se dejan todo el año. Otra cosa que se hace, y esto depende de si lo habéis hecho en Lugnasad o no, hay una tradición que es crear muñequitas con la paja y con el trigo. Entonces, os voy a dejar por aquí una foto. Se hacen muñequitas de paja para que el espíritu de la naturaleza y de la cosecha, en la mitad oscura que queda devastada la tierra y no tiene dónde vivir, pueda quedarse en la muñeca. Es decir, la muñeca actúa como un hogar para ese espíritu, para que los meses que son tan duros él pueda estar resguardado. Y ahora, en Imbolc, esas muñequitas se queman para liberar al espíritu de las cosechas, que pueda volver al campo y nos pueda volver a dar una buena cosecha. A mí es una actividad que me parece súper bonita de hacer. Yo hice mi muñequita en Lugnasad y ahora en Imbolc pues es momento de quemarla. Si no la tenéis no pasa nada, pero si las hicisteis que sepáis que ahora es el momento de liberar al espíritu de la cosecha. Otra cosa que podemos hacer es llenar la estancia de velas. Yo incluso llenaré la casa. Normalmente se ponen en las ventanas y en las puertas todo aquello que da lugar al exterior, pero podéis ponerlas como más os guste. De hecho, ligado a esto podéis hacer otra actividad que es el ritualizar y vestir velas. Os voy a dejar ahora un vídeo de cómo se hace esto, unas cuantas ideas para que podáis llevarlo a cabo, porque aparte de que es una práctica que podéis usar en cualquier ritual, en cualquier sabbat, ya que vamos a tener una celebración enfocada en las velas, creo que es buen momento de aprender a hacerla. Así que os voy a dejar el vídeo y luego sigo contando. Bueno, os voy a enseñar cómo hago yo el vestir las velas. Lo que utilizo es un aceite de consagración, en este caso es el que hago yo, pero podéis hacerlo con cualquier aceite que os guste.
Por ejemplo, para mí uno de los que más me gusta para consagrar es el aceite de incienso, pero bueno, hay otros que van bien como el de romero o el de aceite de oliva. Podéis usar también quizá lavanda, artemisa, depende para qué lo uséis, pues bueno, podéis ponerlo incluso mirra, también podría ir muy bien. Así que el que más os guste y el que sintáis que va con lo que hacéis. Luego yo pongo hierbecitas, en este caso tengo flores de saúco y romero. El romero porque creo que es lo que va a hacer que limpie y despeje las energías. Y por otro lado el saúco, que para mí es una flor que tiene mucho que ver con Imbol, o al menos yo siento que a mí me va muy bien para Imbol. Y la vela que vayamos a vestir, pueden ser de estas largas o las redonditas tipo T, las que más os gusten. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si ponéis hierbas, cuando prendáis, es posible que se vayan prendiendo, bueno, es posible no, se van a ir prendiendo esas hierbecillas, entonces pueden saltar, caer o generar más llamas, así que hay que tener mucho cuidado. Una opción para que esto no pase o no sea tan grave es triturarlo muy bien y hacerlo polvito para que así no tengáis tantos problemas. Vale, lo primero que vamos a hacer es ungir la vela con el aceite. Yo lo tengo preparado en un cuentagotas porque es mucho más cómodo ir echando algunas gotitas. Y ahora vestirla. Mientras hacemos esto, obviamente hay que ponerle intención, hay que centrarse en para qué vamos a usar esta vela y qué queremos conseguir con ella. Cuando tenemos nuestra vela totalmente ungida con el aceite, es el momento de, si queremos, añadir las plantitas. Como os he dicho, es más cómodo si las trituráis porque no vais a tener tantos problemas a la hora de que puedan salir llamas o se caiga alguna hojita con brasas y tengáis un problema. Aseguraros siempre de prenderlas en un sitio seguro. Yo, como bueno, la voy a poner en el patio y no hay problema. Con la cucharita voy a ir echando las plantas por encima hasta que quede más o menos cubierta por todos los sitios igual. Una forma de aseguraros de que se vaya impregnando bien es ir rotándola para que vaya haciendo presión y se vayan pegando todas las plantitas. Igualmente, si están más trituraditas, cuanto más trituraditas mejor se pegarán, cuanto más grandes pues más difícil. Así que nada, es echarle un ratito igual poniéndole intención y asegurándose de que va quedando cubierta por todos los lados. Bueno, así es como quedaría nuestra velita. Ya podéis ponerle más o menos cantidad en función a vuestro gusto. Y ya estaría lista simplemente para ponerla en algún sitio donde sea seguro y dejarla que se consuma por completo. Hay algunas que si son para el mismo propósito, pues podéis utilizarlas varias veces. Yo, por ejemplo, tengo una para la limpieza y para eliminar energías, una vela negra con sus plantitas. Y no la consumo entera, simplemente cuando necesito trabajar con algo así la enciendo y luego la apago con los dedos cuando ya he terminado. Así que espero que os guste esta técnica y si os gusta este tipo de trabajos, estad atentos a la tienda porque en breve os va a haber preparado un kit para consagrar velas. Bueno, espero que os haya sido más o menos práctico. Ha sido corto. Si os interesa este tema de la magia con velas, dejadmelo en los comentarios para haceros un vídeo exclusivamente de esto y poder contaros más sobre aceites, sobre plantas y cómo poder combinarlas con las velas. La última recomendación de actividad que os doy es hacer, como siempre, una limpieza de casa para retirar todas esas energías de Yule, abrir las ventanas y dejar que entre la nueva energía de Imbolc. De hecho, si podéis hacer sahumerios naturales con plantas que encontréis en vuestro entorno, o bien en un atadito a modo de sahumerio, o bien machacadas y quemadas como si fuera incienso. Y de esta manera esa energía que ya está presente en la naturaleza la traemos a nuestro hogar. También deciros que Imbol, en mi opinión, es una celebración que tira más a la energía femenina, que tira más a trabajar con el útero, con la creatividad, con ese momento de gestar y dar a luz nuevas cosas. Entonces, quizá también es un buen momento tanto para chicos como para chicas
conectar con esa parte femenina, con esa parte de intuición, con esa parte creadora y trabajar un poco en esta línea, aparte de con el niño interior. Yo aprovecharía durante este mes, hasta que llegue Ostara, para hacer actividades, o bien que algunas actividades que siempre hayamos querido hacer pero que no hayamos hecho, o bien las que nos habíamos planteado en Yul y en Sowain, y también actividades que hiciéramos cuando éramos pequeños y que hayamos dejado de hacer. Estas tres actividades son las claves para conectar con lo que queremos en este momento, el cómo veíamos el mundo en su momento y lo que queremos hacer en un futuro. Y creo que tener estas tres energías durante este tiempo es muy bueno, innovar y crear cosas. Así que esa es mi recomendación. Pero bueno, luego cada uno, con todo lo que os he contado, podéis adaptarlo a vuestra vida, que al final es de lo que se trata. Y hasta aquí el vídeo de Inbol. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Ya sabéis que por Instagram, cuando llegan las fechas, os voy compartiendo cosas que yo hago, y si sé algo más de información, pues os lo pongo por allí. Además, como en el resto de celebraciones, estamos usando un hashtag que creasteis vosotros que se llama Ciclo con Morgana. Entonces, si hacéis altares, si hacéis actividades, si hacéis cosas y queréis compartirlo, pues podéis ponerlo por ahí y así lo vemos todos. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.